Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a hablar sobre una noticia del día de ayer, porque Israel confirmó el asesinato del líder de Hamas en Gaza. Estamos hablando de Yahya Sinwar, quien era considerado el cerebro detrás de la operación militar realizada el 7 de octubre de 2023, fecha desde la cual el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu utilizó el hecho para profundizar la invasión y el genocidio sobre la población palestina. En este año de intensificación de los ataques, Israel asesinó a 42.500 personas, este al menos es el número confirmado solamente en Gaza, y además la cifra de heridos asciende a 100.000 en tan solo un año, como digo. Las formas de la ofensiva sionista desconocen límites, y en esto hay que mencionar, por ejemplo, bombardeos de centros humanitarios, también de hospitales, de escuelas, por otra parte también el bloqueo de pasos fronterizos, lo cual genera el desabastecimiento de comida y de medicamentos para la población. Por este motivo, creemos, al menos desde Barricada TV, que no se puede hablar de una guerra, sino más bien de un intento de limpieza étnica o, dicho de otra forma, de un genocidio. A la par de esta intensificación de los ataques en Gaza, Israel realiza ataques aéreos sobre el Líbano, tanto en las ciudades fronterizas como en la zona oeste de ese país, cerca de la capital Beirut. La resistencia palestina responde a estos ataques, también lo hace Irán, que se viene involucrando de manera más activa en todo este caos que se intensificó, como digo, hace un año. Vamos a intentar profundizar un poco más sobre este complejo tema. Nos atiende, como en otras ocasiones, Jaldía Abubakra. Ella forma parte del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, es cofundadora del movimiento Masar Badil y es integrante del Samidun, Red de Solidaridad con los Presos y Presas Políticas Palestinas. Bueno, Jaldía, te agradecemos como siempre por esta comunicación con Barricada TV. Lo primero que te quiero consultar es quién era Sinwar y qué significaba para la resistencia palestina. Hola, ¿qué tal, Agustín? Muchas gracias en primer lugar por la invitación y por dedicar este espacio a hablar de la causa palestina y la lucha del pueblo palestino. Yahya Sinwar era un militante combatiente del movimiento de Liberación Nacional, un movimiento en concreto de la resistencia islámica conocido como Hamas. Desde que era muy joven, es originario de la ciudad de Jan Yunes, en la Franja de Gaza. Ha militado desde muy joven en las filas de la resistencia palestina desde los inicios. De pronto ha sido prisionero político, ha sido liberado a través de un intercambio de prisioneros y por eso la importancia que tiene la liberación de los prisioneros palestinos como una condición de esta batalla del diluvio de Al-Aqsa. Uno de sus objetivos era capturar a soldados sionistas para hacer un intercambio, liberar a combatientes o a militantes o activistas o prisioneros políticos palestinos en las cárceles israelíes. Recordemos que antes del 7 de octubre la cifra de presas y presos políticos palestinos rondaba los 6.500 personas, entre ellas casi 200 eran niños y niñas. Había también un número considerable de alrededor de 70, 80 mujeres. Había personas enfermas, 300 personas enfermas en las cárceles israelíes que sufrían de negligencia médica. Había unas 1.200 personas en detención administrativa. Esa detención administrativa quiere decir que estaban detenidos, arrestados o encarcelados sin ninguna acusación, sin derecho a juicio, sin de ningún derecho, sin saber ni por qué estaban ahí ni cuándo
cuándo van a salir. Había personas que han cumplido la mayoría de edad, había personas que habían cumplido 40 años en las cárceles y en los últimos años, antes del 7 de octubre, se estaban empezando a endurecer las condiciones de presas y presas políticos, como pedía Ben-Gvir y otros dirigentes sionistas, de quitarles la cantidad, reducirles la cantidad de agua para beber o para ducharse, la cantidad de comida, la tortura que estaba siendo siempre así. Sido una norma en las cárceles sionistas, las violaciones que también que sufrían las presas y presos, entre ellos niños también, y de esto hay documentos y informes de organismos de las Naciones Unidas. No es que lo digan las organizaciones palestinas, sino organizaciones de Naciones Unidas. Yahya Sinwar luego ha ido escalando después de haber sido liberado en el intercambio de prisioneros, cuando se ha hecho el intercambio por el soldado Shalit, y después ha ido ascendiendo dentro del movimiento hasta el 7 de octubre, que él era la cabeza pensante o el estratega, entre otros, de esa hazaña o esa operación del 7 de octubre, y también de un año de resistencia. No olvidemos que, a pesar de aunque el 7 de octubre ha sido una etapa importante en la historia de la lucha del pueblo palestino, y que ha tambaleado ese día al ejército, que todo el mundo decía que era invencible, que a nivel militar era el quinto a nivel internacional y, por supuesto, el más potente en toda la región árabe o de Asia Occidental. También un año que ese ejército, apoyado por potencias occidentales como es Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, no ha podido derrotar a la resistencia palestina, y eso gracias también a la firmeza de la resistencia, al apoyo popular que tienen, y ya al buen hacer de Yahya Sinwar. Después del asesinato de Ismail Haniyeh, que era el líder de Hamás, pues dentro del movimiento Hamás ha habido elecciones y han elegido a Yahya Sinwar como representante o líder del movimiento, tanto a nivel militar como a nivel político. En realidad, el asesinato ayer de Yahya Sinwar, que nosotros, cuando hablamos de su martirio, hablamos a través o después de la publicación o la declaración por parte del movimiento de resistencia islámica Hamás, que ha sido hoy al mediodía. No creíamos o nunca creemos en las noticias que difunde el régimen sionista, porque en los primeros meses del genocidio, de la agresión a Gaza, ellos también presentaron una fotografía de una persona que habían capturado, diciendo que habían capturado a Yahya Sinwar. Así que hasta hoy, al mediodía, cuando el propio movimiento ha declarado el martirio de Yahya Sinwar, que ha sido un golpe muy duro para el pueblo palestino, para todas las personas solidarias y que apoyan la lucha del pueblo palestino, pero también tenemos claro que si cae un líder, vienen otros. El movimiento no para y la resistencia no va a acabar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el martirio de Izzeddin al-Qassam en el 1936, ese combatiente palestino sirio. Hoy en día, las brigadas de Izzeddin al-Qassam, que es el brazo armado de Hamás, llevan su nombre, y hay miles de hombres y mujeres que combaten bajo ese nombre. Asesinaron al fundador del movimiento Hamás, Sheikh Ahmad Yasin, y aún así el movimiento ha seguido creciendo y ha seguido fortaleciéndose. Han asesinado a muchos líderes palestinos a lo largo de la historia de la lucha del pueblo palestino, y aún así la resistencia sigue, y eso es lo que promete tanto los movimientos de la de resistencia palestina, ya sea la Yihad Islámica, el FPLP o el movimiento Hamás, que la resistencia va a seguir. Esto no va a parar hasta la liberación de Palestina desde el río al mar. En cuanto al asesinato de Yahya Sinwar, también cabe destacar que murió combatiendo, que no que Netanyahu no puede disfrutar o tener la satisfacción de haberle asesinado con una emboscada o con un ataque o una operación, sino que ha sido martirizado en combate.
También desmintiendo mucha de la propaganda sionista que circulaban sobre él, de que se escondía en zonas de población civil, se ha visto que en la zona donde él fue martirizado, que es el barrio de Tal Sultán en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, era una zona vacía de población civil. O sea, que no se estaba escondiendo, como siempre dicen, entre la población civil, que pues lo utilizan como excusa para bombardear a zonas llenas de población desplazada. Tampoco ha sido martirizado con prisioneros de guerra de los rehenes, llamados rehenes israelíes, porque también decían que se escondía o se escudaba en los rehenes, no estaba con rehenes. Entonces es una imagen de heroísmo que va a pasar a la historia, como muchos otros combatientes por la liberación de sus pueblos, como el Che Guevara, como otros tantos para otros pueblos, va a ser inmortalizado en la historia de la lucha del pueblo palestino y en todos los pueblos que conocen la historia de la lucha del pueblo palestino, no como otros que pueden morir en su cama, aparte de que él lo dijo siempre, en muchas de sus, él dijo, el mejor regalo que me puede hacer la entidad sionista es asesinarme, porque yo no temo la muerte, yo quiero morir combatiendo, no quiero morir enfermo o por un accidente o morir en mi cama, sino quiero morir luchando por la liberación de mi pueblo. Quiero que veamos un video de las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apenas se confirmó el asesinato de Sinwar, y ahora te hago la pregunta. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר בעזה. זוהי תחילתו של היום שאחרי חמאס, וזו הזדמנות בשבילכם, תושבי עזה, להשתחרר סוף סוף מעריצותו. למחבלי החמאס אני אומר, מנהיגיכם בורחים והם יחוסלו. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופינו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופינו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופינו, דמו בראשו, נבוא איתו חשבון. כעת ברור לכולם, בארץ ובעולם, מדוע התעקשנו לא לסיים את המלחמה, מדוע התעקשנו מול כל הלחצים, כן להיכנס לרפיח, המעוז המבוצר של החמאס, בו הסתתרו סינואר ורבים מרבי המרצחים. אבל המלחמה, יקיריי, טרם הסתיימה, והיא קשה, והיא גובה מאיתנו מחירים כבדים. Bueno, Jaldía, ahí veíamos al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reproduciendo el relato que vienen sosteniendo de que hay un conflicto que se inicia a partir del ataque el 7 de octubre del 2023 y, por supuesto, en línea con esto, diciendo que el conflicto al que él se refiere, supuesto conflicto, terminaría a partir de que Hamas entregue las armas, deponga las armas y además entregue a los secuestrados. Esto es básicamente lo que dice Netanyahu. Vos en tu respuesta mencionabas el aparato de propaganda sionista que funciona principalmente en Occidente, creo. Y entonces te quiero pedir que estamos, al menos este programa se emite desde Argentina, tenemos, me imagino, un público que en general los grandes medios de comunicación en su país reproducen este relato. Entonces, te quiero pedir que le respondas al video de Benjamín Netanyahu, que analices un poco sus palabras. Bueno, siempre ha sido su arrogancia y su discurso. Él, cuando empezó este genocidio, decía que quería acabar primero con toda Gaza y después que iba a acabar con la resistencia y después que iba a acabar con Hamás. Pero ni en sus sueños, o sea, la resistencia va a seguir hasta la liberación de Palestina. Este discurso va dirigido a la opinión pública europea y occidental, sobre todo para justificarse, pero también a su público, a las familias
familias de los rehenes que le exigen que pare, que haya un alto el fuego y que intente negociar para recuperar a sus familiares. Él intenta decirles que está haciendo todo lo que puede para recuperar a los rehenes, pero la gente ya está viendo claro que a él no le importa nada la vida de los rehenes. Él ha asesinado a muchos de los rehenes han sido respetados y cuidados en manos de la resistencia, y esto se ha visto con los rehenes que han salido en el intercambio que se hizo en el mes de noviembre. Él no quiere esa imagen, él no quiere que vuelvan los rehenes y que cuenten que han estado bien cuidados y respetados en manos de la resistencia, todo lo contrario que ocurre con los prisioneros y prisioneras palestinas en las cárceles israelíes, porque esto dañaría el relato sionista que ellos cuentan de que los palestinos son bárbaros o la resistencia de Hamás son personas que odiosas o violentas. No quiere que salga ningún rehén vivo de ahí para que no cuente cómo han estado viviendo y el miedo y lo que han pasado y que las personas que han sido asesinadas con bombas de su propio régimen israelí. Y por eso intenta ganar. Él sabe que la resistencia no va a acabar. Cae un líder y sale otro, se va a reponer y la resistencia no es Yahya Sinwar solo, la resistencia son todos los miles de combatientes que están luchando tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano, como en Yemen, como en Siria o Irak, y que cada vez va aumentando. Y que el pueblo palestino nunca va a dejar de resistir, nunca va a ceder en sus derechos y que esto no se acabará hasta la liberación de Palestina. Él intenta con ese discurso engañar a la opinión pública en Occidente, pero también dentro, en casa, para el público israelí que le exige desde hace muchos meses que haga un acuerdo y que devuelva a los rehenes, pero él no le importa. Lo hemos visto con las personas que han sido asesinadas el 7 de octubre, cuando al principio dijeron que Hamás ha decapitado bebés, han violado a mujeres, han matado, y después ha salido un informe de Haaretz, del periódico israelí, diciendo que primero los bebés decapitados era falso, era mentira, no ha habido violaciones. Y además las personas que han sido asesinadas han sido asesinadas por el propio ejército a través de la aviación israelí o por los tanques mediante la operación o el protocolo Aníbal, que ellos lo llaman, que es matar a todos para que no haya rehenes. Entonces, yo creo que el público crítico que conoce y que está viendo la trayectoria del régimen sionista desde sus inicios puede tener claro que lo que está diciendo Netanyahu es pura propaganda falsa y que el conflicto no ha empezado el 7 de octubre, el conflicto ha empezado con el inicio del proyecto sionista, que es la colonización de Palestina, con las mismas masacres que estamos viendo hoy en día en la Franja de Gaza, son las que han ocurrido en los años 30 y los años 40 en Palestina, que pretenden hacer una limpieza étnica del pueblo palestino, pretenden colonizar todo el territorio y expulsar al pueblo palestino y acabar con la entidad palestina. De hecho, ya no lo maquillan, ya no lo mienten, ya lo dicen claramente, tanto Netanyahu como Gallant, como Smotrich, como Ben-Gvir, dicen que Palestina no existe, no van a permitir que haya un Estado palestino. Los palestinos, decía Smotrich en alguna entrevista, tienen tres opciones: irse, o los matamos, o que se queden como esclavos nuestros. Entonces, el pueblo palestino ha sido un pueblo digno, un pueblo con mucha historia y mucha cultura, y sobre todo con mucha dignidad y mucha resistencia, y va a seguir resistiendo hasta la liberación. Cuando hablamos para el público argentino, sobre todo porque el relato sionista cala mucho ahí, cuando hablamos de la liberación de Palestina del río al mar, hablamos de una Palestina libre del sionismo, una doctrina racista, segregacionista, supremacista, y hablamos de una Palestina libre donde puedan vivir las personas en libertad, en igualdad de condiciones y derechos, independientemente de su religión, de su etnia, del color de piel o de sexo, que es como era Palestina antes del sionismo. Lo que está ocurriendo en Palestina no es un conflicto religioso, no es nada contra
musulmanes o contra judíos, sino es un movimiento colonial, racista, segregacionista, criminal, que está cometiendo lamentablemente y está instrumentalizando la religión judía para justificar los crímenes que están cometiendo en Palestina. Jaldía, sobre esto último te quiero consultar. Hay un planteo que suele tener que ver con un intento de resolver lo que, bueno, internacionalmente en general se define como un conflicto, y se plantea la posibilidad de convivencia o la existencia de dos estados, ¿no? Hablando de Israel y Palestina. Esto es algo que, por ejemplo, en Argentina se menciona bastante en el debate público sobre el tema, y te quiero pedir que analices este argumento. Bueno, este planteamiento ha vuelto a surgir ahora después del 7 de octubre, cuando antes del 7 de octubre nadie hablaba del pueblo palestino, ni de la causa palestina, ni de lo que estaba sufriendo el pueblo palestino. En Palestina la gente estaba muriendo día a día. Ahora salen las noticias porque mueren por miles, pero día a día estaban muriendo personas palestinas, ya sea a manos del ejército, a manos de los colonos, armados, estaban arrasando tierras, quemando olivos, quemando pueblos y poblaciones enteras, demoliendo casas, encarcelando a niños, a mujeres y a hombres. El bloqueo sobre Gaza llevaba 18 años y nadie hablaba de una solución para la causa palestina, ni nadie se preocupaba por lo que estaba pasando con el pueblo palestino. Vuelve a surgir esto, cada vez que el pueblo palestino se levanta para defender sus derechos, la comunidad internacional empieza a hablar de la solución de dos estados, como pasó con los acuerdos de Oslo y la conferencia de paz de Madrid en el 91, que llegó después de 5 años de intifada popular, donde el pueblo palestino estaba luchando con piedras contra tanques, y la comunidad internacional, para solucionar esto y para callar a la opinión pública, porque la opinión pública empieza también a ponerse del lado del pueblo palestino que lucha por sus derechos, entonces se inventa una cosa de que vamos a negociar solución de dos estados. Los dos estados nunca ha sido una solución viable, de hecho siempre ha sido el problema. El problema surge en 1947, cuando las Naciones Unidas, o cuando primero Gran Bretaña promete cederle territorio de Palestina al movimiento sionista para la creación de un estado, y después las Naciones Unidas decide dividir el territorio y darle el 50% del territorio de Palestina, de la Palestina histórica, al movimiento sionista para la creación del Estado de Israel, y luego acepta y reconoce ese Estado. Entonces, es una medida de acallar a la opinión pública, de calmar conciencias y de decir que desde la comunidad internacional, entre comillas, porque la comunidad internacional son los países occidentales, el imperialismo occidental, tanto Estados Unidos, Gran Bretaña o la Unión Europea, los que tienen intereses de mantener esa colonia que protege sus intereses en la región árabe o en la región de Asia Occidental. Nosotros, cuando hablamos de una solución para que haya paz y estabilidad en la zona, hay que acabar con un movimiento, con el movimiento sionista. El movimiento sionista, que en sus bases es igual y peor que el movimiento nazi, tiene que ser derrotado, y el pueblo palestino tiene que tener el derecho al retorno, los refugiados y refugiadas que estamos fuera, tenemos que tener el derecho a la autodeterminación y a la construcción de un pueblo, de una nación, como queramos el pueblo palestino, y además aceptando que todas las personas que viven en este territorio, porque reconocemos que hay gente que aunque haya llegado desde fuera, muchos han nacido ya ahí, ya son varias generaciones. Si no han cometido crímenes contra el pueblo palestino y quieren seguir viviendo en Palestina, por el pueblo palestino no hay ningún problema. Nosotros hemos sido siempre un pueblo acogedor, hemos acogido a mucha gente que ha llegado a Palestina y que se ha integrado y que ha llegado a formar parte del pueblo palestino. Y lo que planteamos es una Palestina unificada, liberada, donde podamos convivir todas las personas en ese territorio en igualdad de condiciones y de derechos y deberes también. Jaldía, has sido muy amable por esta comunicación con Horizonte Sur Global. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, estaremos en contacto seguramente. Es un tema que, bueno, es importante seguirlo.
Antes de finalizar con esta emisión, los y las queremos invitar a que se suscriban a la comunidad BTV. Ahí aparece en pantalla un QR que ustedes pueden escanear. Se pueden sumar por un monto fijo que ustedes definan. Realizándolo, están apoyando esta pantalla autogestiva y alternativa que cuenta muchas veces noticias que no aparecen en la mayoría de los medios o que si aparecen, como es el caso de en general Medio Oriente, en general las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el genocidio palestino, se cuentan de otra manera. Bueno, es importante que un espacio así exista y que siga creciendo y por eso los y las invitamos a suscribirse. Hecha esta invitación, entonces, hemos terminado con esta emisión de Horizonte Sur Global. Bueno, les agradecemos como siempre por estar del otro lado y nos vemos la próxima.